¿qué tal? Esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Marta Mesa. Y yo soy Jimena Villarreal y formamos parte del área de servicios educativos del Centro de las Artes. Y en nombre del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, les damos la bienvenida a esta cápsula donde estaremos conmemorando el Día del Patrimonio Mundial y estaremos dando información sobre esta conmemoración que nos enriquece tanto como seres humanos. La palabra patrimonio proviene del latín patrimonium, que significa herencia del padre. Este concepto hace referencia a los bienes materiales y no materiales que le son de pertenencia a cierto grupo de personas. Pueden ser de numerosos tipos, muebles como algún cuadro, escultura o algún otro bien que pueda ser trasladado. Físicos o materiales como los edificios, pirámides u otro tipo de construcción. Y también inmateriales como lo son las costumbres y tradiciones. Y de hecho, precisamente en Nuevo León contamos con bastantes de este tipo. Tal vez uno de los ejemplos de patrimonio natural más claro sean nuestras montañas, lo cual es todo un emblema no solo de nuestra ciudad, sino del estado. Aquí también entra la flora y fauna de nuestro estado, así como el agua, uno de los recursos vitales que da la vida y también que enriquecen el patrimonio cultural. Como parte del patrimonio nacional de nuestro país, la lista es bastante amplia, pues existen muchos monumentos, esculturas, tradiciones y espacios que constantemente nos recuerdan el gran legado cultural que habita en México. Uno de los ejemplos del patrimonio cultural inmaterial es la pirecua, el cual es un canto purépecha originario del estado de Michoacán. Este canto es interpretado por hombres y mujeres de la comunidad y es una mezcla de influencias musicales de pueblos nativos americanos, europeos y africanos. Los temas interpretados varían mucho, pueden ir desde el amor o noviazgo hasta eventos históricos. Comúnmente, la pirecua es un medio de comunicación donde se expresan sentimientos y donde se habla de acontecimientos importantes dentro de las comunidades. El Patrimonio de la Humanidad es el nombre que la UNESCO otorga a sitios o lugares específicos del planeta, ya sean naturales, arquitectónicos o intangibles. Estos claramente son de gran valor, ya sea por su belleza, por su historia o por el significado que representan. El propósito principal de este programa establecido por la UNESCO es el catalogar y preservar lo que le compone, lo cual es fundamental para la herencia y el patrimonio de la humanidad. Algunos de los ejemplos más emblemáticos que existen en el mundo es la barrera de coral, el cual es el mayor arrecife de coral en el mundo y está situado en el océano de Australia. Por mencionar más ejemplos, también está la Acrópolis de Atenas en Grecia, la cual es un símbolo del espíritu clásico y de la cultura griega. El Taj Mahal, situado en la India, es otro de los monumentos que conforman la lista. Este complejo funerario construido en el siglo XVII es considerado una de las maravillas del mundo moderno. Machu Picchu en Perú es una ciudad inca del siglo XV que desde 1893 es catalogada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO e incluso desde 2007 es considerada una de las 7 maravillas del mundo. Actualmente son 188 los países que conforman el apoyo al patrimonio de la humanidad y quienes tienen como preocupación principal el conservar estos lugares, tradiciones y materiales, pues la pérdida de alguno de estos representaría una enorme tragedia para la humanidad. Existen 936 sitios catalogados como patrimonio de la humanidad en 157 estados miembros. De estos, 745 son culturales, 188 naturales y 29 son mixtos. Según la información actualizada en marzo del 2009, África posee 76 sitios incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad, los Estados Árabes 65, Asia Pacífico 182, Europa y Norteamérica 435 y Latinoamérica junto con el Caribe 120. México es el tercer país con más ciudades inscritas dentro de la lista del patrimonio y en América Latina el que tiene más reconocimiento. A nivel mundial tiene la posición número 6. Agradecemos nos hayan acompañado. Nos vemos hasta la próxima.
Hola, buen día. Mi nombre es Ileana Moncada. Formo parte del área de servicios educativos del Centro de las Artes. A nombre para el Consejo de las Artes y la Cultura de Nuevo León, les damos la bienvenida a este taller que se llama Encontrando mi Patrimonio. Esperemos que les guste. Hola a todos, mi nombre es Isela Tapia y formo parte del área de servicios educativos del Centro de las Artes. El día de hoy vamos a realizar un taller inspirado en los libros Pop-Up, en donde el tema central va a ser el patrimonio. Les comento dos características principales de estos libros para más o menos darnos una idea de lo que vamos a realizar. Una de ellas es que las imágenes que contienen estos libros pop-up son en forma tridimensional. Y la segunda es que por lo general tienen movimiento. Nosotros vamos a realizar una técnica más accesible, pero este campo pues tiene muchas posibilidades. Entonces, si ustedes están interesados en ello, les invito a que investiguen un poquito más acerca del tema. Los materiales que vamos a utilizar para realizar este taller van a ser hojas de máquina. Pueden ser de colores o también pueden utilizar hojas blancas. Vamos a utilizar un pegamento, tijeras y una regla. También para decorar pueden utilizar crayolas o también colores. Primero vamos a tomar dos hojas de máquina y las vamos a dividir en dos. Estas hojas de máquina nos van a servir como base para poder hacer nuestro libro, nuestra tarjeta pop-up. Vamos a reservar una de ellas y vamos a tomar la otra, en donde vamos a trazar un rectángulo en el centro de la hoja. Este rectángulo tiene que medir como mínimo 2 centímetros por 3 centímetros. Y nos va a quedar más o menos de esta manera. De 2 por 3 centímetros. El siguiente paso que vamos a realizar van a ser dos cortes, que van a ser estos dos. Realizamos los dos cortes de 3 centímetros y después vamos a empujar para que nos quede un tipo escaloncito en esta forma. Podemos reforzar los cortes doblando. Cerramos y presionamos aquí. Muy bien. Este escaloncito es lo que nos va a ayudar a darle el efecto de tridimensional a nuestra actividad. El siguiente paso es que vamos a unir estas dos hojas. Yo le voy a dar un poquito de forma. Nada más como para darle un poquito más de diseño. Pero realmente queda completamente a su elección si quieren hacerlo o no.
Pues ya tenemos lista lo que es la base para poder incorporar los siguientes elementos. Lo que nosotros vamos a hacer, como estamos explorando el tema del patrimonio, vamos a realizar el dibujo de un árbol y vamos a ir incorporando otros recortes que tienen que ver con el tema de lo que es el patrimonio. Entonces tomamos otra hoja y aquí se pueden tomar la libertad de hacer el dibujo de árbol que ustedes quieran. Hay muchos tipos de árboles, entonces pueden hacer el que más les agrade, el que sea su favorito, pero vamos a procurar que el tamaño del árbol a su altura no sobrepase el tamaño de la mitad de la hoja, para que al momento de incorporarlo en esta base no se nos salga del contorno de la hoja. Entonces, nada más vamos a procurar eso, que el árbol no sea demasiado grande para que al momento de cerrarlo quede adentro. En palabras de la UNESCO, el patrimonio cultural es a la vez un producto y un proceso que se heredan del pasado, se produce en el presente y se hereda a las generaciones futuras para su beneficio. El patrimonio cultural se divide en dos grandes categorías, tangible e intangible. En el entorno cultural de un pueblo, el patrimonio cultural tangible incluye las obras artísticas, las arquitectónicas, los hallazgos arqueológicos, las piezas históricas y el patrimonio industrial. Y en cuanto a lo intangible, consta de tradiciones, gastronomía, herbolaria, danza, en sí oficios que dotan de un sentimiento de identidad a las comunidades. Como les menciono, este paso es completamente libre, entonces se pueden tomar la libertad de incorporarle al árbol las características que sean de su preferencia y también pues pueden experimentar con los colores, con las formas. Es importante mencionar que gran parte del patrimonio de la humanidad o mundial definido por la UNESCO es de patrimonio artístico. Y en cuanto a los y las artistas de México más reconocidos que cuentan con obra que forma parte del patrimonio, se encuentran José María Velasco, Diego Rivera, Frida Kahlo, Remedios Varo, María Izquierdo, entre muchos otros. Conclusión, el patrimonio es una herencia cultural de una nación o de una región que están fuertemente vinculados con su identidad social y cultural. Esto quiere decir que son rasgos específicos de un lugar y que estos han sido heredados. Cuando tengamos nuestro arbolito ya dibujado y esté listo, vamos a recortarlo. Yo le voy a poner un poquito de pegamento porque utilicé también la otra parte de la hoja, nada más para que sea más estable. Y está listo. Como vimos ya en lo que es la cápsula del patrimonio, existen dos tipos de patrimonio, que es el material y el inmaterial. Entonces, ustedes pueden ir eligiendo de estas dos opciones lo que crean que es más cercano a lo que es su identidad. En este caso, yo voy a dibujar unas notas musicales porque es una de mis partes favoritas del patrimonio cultural y creo que tiene que ver más con mi identidad. Si ustedes pueden conseguir, no sé, a lo mejor también recortes
que puedan representar estas cosas que son importantes para ustedes. O si no, no hay problema alguno, también lo pueden dibujar. El siguiente paso va a ser colocar el árbol en la parte inferior del escaloncito que ya habíamos realizado anteriormente. Nada más lo unimos con un poquito de pegamento. Yo voy a realizar una pestañita extra. Para colocarla en la parte superior del árbol, aquí, y se pueda sostener mejor. Como pueden ver aquí, estas pestañitas que trabajamos es lo que nos da el efecto de la tridimensionalidad. Entonces, al momento de abrir nuestro trabajo, el arbolito sobresale a lo que es la base de la hoja. Una vez que ya tengan listo su trabajo, pueden comenzar, si gustan, a decorar lo que es alrededor del árbol, nada más como para darle un poquito más de color. Eso también queda completamente a su gusto. Como podemos ver, este trabajo ya se ha terminado, le incorporé nada más un poquito más de color y agregué los elementos que forman parte del patrimonio. En esta ocasión incorporé la música, el patrimonio artístico, que puede ser la escultura o la pintura, y también las reservas naturales. Tengo unas montañitas por aquí, está este ejemplo que realizamos ahorita en el taller, y tenemos otro por acá, de otro arbolito. Realmente ustedes pueden experimentar con las formas, con los colores, o si tienen más material que le quieran implementar, como brillantina o alguna otra cosa que lo pueda hacer más llamativo, pues están en su total libertad. Lo importante de esta actividad es que ustedes se puedan acercar a conocer un poquito más acerca del patrimonio y puedan conocer lo que todo esto conlleva. Por mi parte sería todo. Mi nombre es Isela Tapia y nos vemos hasta la próxima.